En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Todavía estamos en tiempo de Navidad, porque con esta fiesta que hoy celebramos, el bautismo de Jesús, pues concluye este tiempo en que hemos ido acompañando, pidiendo a Jesús que aprendiéramos esta enseñanza del amor que Él nos ha manifestado. Hoy lo veremos en la segunda lectura. San Juan nos invitará a pensar cómo es nuestro amor, cómo cumplimos con ese amor a Dios y a nuestros hermanos. Por eso siempre es fácil pedir perdón de que fallamos en el amor, de que a veces somos egoístas, de que necesitamos abrirnos a la gracia de Dios y al amor a nuestros hermanos. Empezamos nuestra celebración recordando nuestro bautismo, renovando nuestro compromiso de cristianos y pidiendo perdón y misericordia de Dios. Señor Jesús, tú que eres la estrella luminosa para toda la humanidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres fuente de inmensa alegría, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres camino de verdad y de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todos juntos, llenos de gozo, alabamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviando tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacidos por el agua y el Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, podéis sentaros. Algunas veces las lecturas que leemos en la Eucaristía son un añadido de trozos que se añaden para buscar una unidad. No es un trozo seguido, sino a veces son trozos. Y, pues, a veces, y parecen unidos y parece que sea todo un texto. Y dices, hombre, miras los números y ves que son distintos trozos. Hoy, al revés. Hoy es un trozo continuado, es el capítulo 55 del 1 hasta el 11, seguidos, 11 capítulos, pero parece como si fueran tres trozos. El primero, una invitación, veremos cómo dice, que nos invita a todos a participar de la fiesta, a comer gratis, a gozar de la vida con Dios para siempre. A escuchar a Dios y a vivir, porque Dios ha sellado
una alianza desde David con cada uno de nosotros, un compromiso de salvación, una promesa del cielo. La segunda parte se nos invita a buscar, es decir, ahora es momento de buscar. Dios permite que lo encontremos. Más bien, Dios es el que viene al encuentro nuestro. A veces pensamos, nosotros hay que buscarlo. Es el que viene a encontrarnos, es el que ha venido y que se ha hecho igual a nosotros. Y nos dirá que nuestros planes, nuestros caminos, a veces son diferentes de los planes, de los caminos de Dios. Y a veces es difícil aceptar esa voluntad de Dios. Pero tenemos que descubrir que Dios sabe más y que sus caminos y sus planes son más altos que el cielo, nos dirá. Y el tercer trozo, que es todo continuado, invitación, planes de Dios, y el tercer trozo será recordar el ciclo del agua. Algunas veces lo leemos solo este trozo, que es igual comparar la palabra de Dios igual como la lluvia. Del cielo cae la lluvia, la nieve empapa la tierra germina, da frutos, da semillas, da el pan para saciar el hambre y vuelve el agua otra vez a evaporarse en el cielo. Y dice, igual como el agua da frutos, da alimentos, también la palabra de Dios vuelve a Dios dando frutos de conversión, dando vida en cada uno de nosotros. Vamos a ver esta lectura con estas tres partes que están unidas y que son el capítulo 55 del profeta Isaías. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: oíd, sedientos, acudid por agua también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis pastos sustanciosos. Inclinad el oído, venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré a David, a él, lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía entrará hacia ti por el Señor tu Dios, por el Señor de Israel que te honra. Buscad al Señor mientras se le encuentra. Sacadlo, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros y mis planes que vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que así dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra.
la que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos rezar juntos en el Salmo como respuesta a la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Diremos todos juntos: con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Todos, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor. Invocad su nombre. Contad a todos los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación. Esta segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan. Es todo el tema del amor, y de lo que supone amar a Dios, creer y cumplir sus mandamientos. Nos dirá que nuestro objetivo y lo que se nos propone es creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y cumplir sus mandamientos y vivir ese amor unos a otros. Y descubrir esa gracia que Jesús nos ha dado a través de los sacramentos, especialmente el bautismo, y nos dirá cómo recordemos que nosotros hemos sido salvados gracias al agua del bautismo, a la sangre de Cristo muerto en la cruz y al Espíritu Santo que habita en nosotros. Agua, sangre y Espíritu son ese camino de salvación que Dios nos ofrece y que hoy podemos renovar nuestro deseo de encontrar esa gracia que Dios nos acompaña. Vamos a verlo. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da al ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios, un testimonio acerca de su Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, el amado. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene uno que puede más que yo. Yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea hasta donde estaba Juan para que lo bautizara en el Jordán. Apenas Jesús salió del agua, se vio rasgarse el cielo y el Espíritu bajar sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se demuestra que nosotros no entramos en los planes de este mundo. No sé si recordáis que ya en Barcelona, el 21 de noviembre, ya encendieron en las calles las luces. Ya parecía Navidad. Decías, si todavía falta empezar el tiempo de Adviento, por intereses comerciales. Y en cambio, el día 7 ya todo apagado, rebajas y ya fuera, intereses comerciales. Nosotros estamos en otros esquemas, que son los que la Iglesia nos enseña y nos muestra. Empezábamos más tarde, fue aquel día 30 de noviembre que empezamos el tiempo de Adviento, celebramos la Navidad y todavía estamos en ese tiempo de Navidad que concluye por la noche del día del bautismo de Jesús. Permitidme que haga bautismo o también bautismo, igual como los protestantes que hacen bautismo y dicen: los católicos hacéis bautizo,
es verdad, estamos acostumbrados, vosotros habéis aprendido bautizo, bautizo por el agua que se echa, pero Jesús, el bautismo, fue más bien de sumergirse en el agua y volver a salir del agua, que es el pasaje del Evangelio que hemos visto. Pero claro, sorprende un poquito ver que hace pocos días, el martes pasado, contemplábamos a Jesús todavía pequeño, que iban a adorarle aquellos magos venidos de lejos y que se postraban delante de Jesús y que le ofrecían sus bienes. Celebrábamos lo que llamamos la fiesta de la Epifanía, es decir, de la manifestación. Y podríamos decir que hoy es otra de las manifestaciones. En la tradición de la Iglesia podríamos decir que hay pues la manifestación a los pastores, aquellas personas humildes y sencillas que la misma noche del nacimiento de Jesús fueron avisadas y que fueron a adorar a Jesús, al niño Jesús, en Belén, que representaban aquellas personas de Israel que con buena voluntad descubrían y esperaban al Mesías, al Salvador de Dios. Desde lejos vienen, guiados por aquella estrella, aquellos magos que también adoran a Jesús. Y hoy podríamos decir que es otra epifanía, es decir, más bien una teofanía, es decir, una manifestación de la Trinidad de Dios. Porque vemos a un Jesús ya adulto, probablemente unos 30 años, que habiendo antes preparado el camino Juan el Bautista, estaba preparando, estaba llamando a la conversión, esa llamada que necesitamos mucho, cada uno de nosotros, llamar a la conversión. Veremos cómo empieza Jesús su predicación también llamando a la conversión. La necesitamos cada día, convertirnos, mejorar poco a poco. Pues aquel bautismo de Juan, que era simplemente una llamada y un signo de limpieza del agua, es decir, deseo cambiar, deseo prepararme para acoger al Salvador, Jesús también quiere participar de aquel bautismo. Y participa metiéndose, diríamos, en aquella hilera de personas que iban acercándose a Juan para que les bautizara, y Jesús de alguna manera se hace igual a nosotros, como hemos visto durante estos días de Navidad, que Jesús se viene a poner a nuestro nivel, se hace igual a nosotros, pues también, de alguna manera, acepta a aquellas personas que necesitaban convertirse. Él se mete allí porque Él carga sobre sí todos nuestros pecados. Y acepta aquel, diríamos, signo de conversión, aquel bautismo que Juan pues proponía, para aprovechar y hacer una manifestación clara de esa divinidad trinitaria. Jesús, el Hijo, que desciende en el agua, que se sumerge en el agua, que sale del agua y que en aquel momento nos dice el Evangelio de Marcos, este año, leeremos muchas veces el Evangelio de Marcos, que es el más sintético, el más cortito, pues nos dice que al salir del agua, en aquel momento, se abrieron los cielos, descendió como una paloma el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, mi amado, mi elegido. Ese deseo de descubrir a Jesús, que es la manifestación de Dios en esa Trinidad. Después ya al final del Evangelio, Jesús enviará a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo que cada uno de nosotros, probablemente de pequeños, fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy descubrimos que el bautismo de Jesús que recibió de Juan el Bautista es muy distinto, es un bautismo signo de conversión. En cambio dice: yo solo os bautizo con agua. Detrás de mí viene uno, Jesús, que os bautizará con el Espíritu Santo, que os llenará de ese amor, de esa gracia que Jesús nos obtiene a través del agua del bautismo, del Espíritu Santo que se nos da y de la sangre en la cruz que perdona, que repara todos nuestros pecados. Es descubrir esa vida de la gracia.
hay interés en que en nuestra sociedad, y especialmente aquí en nuestras tierras, que muchos ya desde pequeños fuimos bautizados y que a lo mejor no hemos gozado de lo que es dar el paso del bautismo. Pensad por un momento en una persona adulta que no ha sido bautizada, que descubre la fe y que poco a poco tiene ese deseo de prepararse, de aprender, de ir descubriendo las verdades que Dios ha comunicado y que tiene interés en ir aprendiendo. Nosotros, gracias a Dios, interés hay, y desde pequeños nos han enseñado en el colegio. Pero claro, una persona mayor, como era antiguamente muchos, que se les predicaba el Evangelio, se les anunciaba que Jesucristo ha muerto y ha resucitado, que querían creer por la acción del Espíritu Santo y tener la fe, y iban dando unos pasos que se llamaba en ese camino el catecumenado. Catecumenado, que hay ahora, porque gracias a Dios hay ahora personas adultas que también descubren la fe, que no tienen el bautismo y que piden ser bautizados y hacen un camino. Pero también ese camino es bueno y es interesante que los que ya estamos bautizados desde pequeños también tuviéramos interés en decir: yo quiero redescubrir los dones, la gracia de nuestro bautismo. ¿Qué ha hecho el bautismo en cada uno de nosotros? Nos ha purificado de aquel pecado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Nos ha incorporado como hijos de Dios, nos ha hecho hijos adoptivos de Dios y nos ha incorporado dentro de la Iglesia. Lo tenemos que saber agradecer, porque si no decimos ya, lo normal, claro, es la vida de cada día. No, es algo que debemos agradecer y redescubrir esa fe y redescubrir ese compromiso bautismal nos invita a nosotros a dejar que la palabra de Dios vaya actuando en nuestras vidas, nos vaya convirtiendo, se vaya haciendo realidad ese testimonio de amor que debemos dar ante nuestro mundo. Desde el día de nuestro bautismo somos llamados a ser apóstoles, a anunciar el Evangelio a los demás. Necesitamos descubrir ese envío, esa misión que todos tenemos. El Papa, ya creo que 3 o 4 veces, ha preguntado, repitiendo otra vez, ¿sabéis el día de vuestro bautismo? El otro día, me parece que fue el día 1 de enero, ahora hace poco, otra vez lo preguntó. En la plaza San Pedro, otra vez preguntó: ¿ya sabéis el día de vuestro bautismo? Buscadlo, es importante, celebrad la fiesta del bautismo. No podemos decir, no, el cumpleaños del nacimiento, sí, pero el bautismo, no lo sé. Tenemos que saberlo, es importante. Cada uno que lo busque para celebrarlo, el Papa, ya digo, lo ha insistido 4 o 5 veces preguntando: ¿ya sabéis el día de vuestro bautismo? Buscadlo, pero especialmente para renovar este compromiso, para ser, de verdad, descubrir que con Cristo, en nuestro bautismo, hemos sido sepultados, como sepultados para morir al pecado y renacidos, resurgir del agua para vivir la vida de la gracia, para recibir el gozo de la vida eterna. Y para dar testimonio y ser capaces de, ante nuestro mundo, vivir esos mandamientos que decía San Juan, no son pesados, sino que son el camino que nos invita a vivir, a encontrar la felicidad plena. Si a nosotros algunas veces se nos hace pesado el cumplir en nuestra vida cristiana, es que falta autenticidad, falta amor, falta ese deseo de seguir a Cristo de verdad. Pidamos a Jesús que encienda en nosotros el fuego de su amor, que encienda el fuego del Espíritu Santo para que anunciemos, para que demos testimonio de ese amor en el servicio concreto de tantas cosas que cada día tenemos oportunidad de hacer con nuestros hermanos y tantas cosas que podemos vivir y cumplir de nuestro amor a Dios y por Él a todos. Todos juntos profesamos la fe. Creo
en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús, que es el Hijo amado de Dios, el que viene para abrirnos el camino de la verdadera vida, oremos diciendo: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre un testimonio del Evangelio. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que los hombres y mujeres de buena voluntad que todavía no creen en Jesucristo lleguen a descubrir la alegría de la fe. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la fuerza del Espíritu transforme los corazones de las personas que viven encerrados en el egoísmo y buscan solo la riqueza y el poder. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que las personas pobres y las personas enfermas tengan la ayuda y la compañía que necesitan. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que todos nosotros vivamos cada día más plenamente nuestro camino cristiano. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por todas las personas muertas y heridas por el terrorismo, para que los muertos reciban el perdón y el premio del cielo, los heridos se recuperen pronto y los terroristas se conviertan a buscar la verdadera fe. Oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Señor Jesús, escucha nuestra oración y condúcenos por el camino de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor,
recibe los dones que te presentamos en este día en que te manifestaste a tu Hijo predilecto. Haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en aquel sacrificio con el que Cristo purificó del pecado al mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyera que tu palabra habitaba entre nosotros. Y por medio del Espíritu manifestado en forma de paloma, ungiste a tu siervo Jesús para que los hombres conociesen el mismo Mesías, enviado para anunciar la salvación a los pobres. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, con todos los santos, nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el Espíritu del amor
el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que, unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal y a todos, a toda la Iglesia, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, de todos nuestros familiares y amigos, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, las palabras mismas que el Padre dijo, «Este es mi Hijo, mi amado», también las dice de cada uno de nosotros. Cada uno somos hijos de Dios, amados de Dios, gracias a Cristo, que nos ha enseñado esas palabras para agradecer a Dios su paternidad. Todos juntos rezamos, «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Con el deseo de esa paz verdadera en nuestro corazón y de comunicarla a todos nuestros hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
para sanarme. Este es de quien decía Juan: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Thank you.
Oremos. Señor, alimentados con estos dones santos, te pedimos humildemente que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo para que podamos llamarnos y ser de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a María que nos enseñe a vivir de verdad como hijos de Dios, descubriendo ese amor que gracias a Cristo nos guía en ese camino de la vida, y que también descubramos y valoremos tener a María como madre de todos. La bendición que el Señor nos imparte. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Id y anunciad a vuestros hermanos y hermanas la alegría de Jesús, Hijo amado del Padre, que es el camino, la verdad y la vida para toda la humanidad. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Cristo Jesús, tu fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí